essere realizzate nel suo interiore, nel suo sentimento, nella fedeltà al Padre, nel suo amore a los hombres, pero es el interior lo que define al ser humano, lo que es, no lo que se tiene, de lo que tiene, incluso de la ropa, puede ser responsable, pero se es en el interior. Sin vestidura se percibe mejor la grandeza, el hombre perfecto y perfecto que por Jesús. Nosotros nos apegamos con frecuencia al tener vestidos, honores, honores sociales, medios para la vida cómoda, que tantas veces nos distrae de cultivar nuestros sentimientos, intereses, deseos, motivaciones buenas, que es donde está lo que somos y donde se encuentra a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
porque Dios parece ausente, invitando a estar en el reino a la buena arrepentida, manifestando una necesidad vital, tengo sed, procurándose por su madre y el amigo con el Juan con la convicción de que todo sea cumplido, y entregando el Espíritu al Padre. Es muerte infligida por la ignorancia y maldad humana al ser humano más perfecto. Constituye por ello el mayor crimen de la caridad. Pero el amor de quien muere, incluso piensa, el amor de quien muere, incluso por el que se acaba con su vida, la única fidelidad al proyecto del Padre, consigue un mayor bien que el mal de todos los que lo practicaron. El amor más fuerte que el odio, cuya medida es la muerte. Nadie ama más que el que da la vida. Se constituye en causa de salvación. Cristo ha vencido en la cruz. En él vencimos todos. Ha triunfado la humanidad. La cruz se convierte en signo de victoria. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequeño. Thank you.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo.